7:32, Monteverde recibe la firma oficial del cantonato que empezará a regir en el 2024. ¿Qué tal, Natalia? Buenos días. Definitivamente, Monteverde vive días muy importantes, ya que ayer, con la firma del presidente de la República, se oficializó el cantonato de Monteverde. Y es que durante muchos años, con un trabajo muy bien organizado y ejecutado por la comunidad, al fin se logró una de las metas más importantes para el destino. Vemos a Monteverde como cantón, como una joya costarricense. Es un cantón que tiene campesinado, pero modernidad, tiene paz, tiene multiculturalidad, pero es muy costarricense. Tiene sostenibilidad ambiental, pero tiene empleo y producción y turismo. Y tiene esas características que mucha gente viene a buscar de muchas partes del mundo. Es tan único que la gente viene acá para conocer y siempre se llevan algo de Monteverde y de esa forma de ser en su corazón. Los pobladores ven con buenos ojos que Monteverde sea cantón y esperan cosas muy positivas para la zona. Es un gran logro porque muchos hombres y muchas mujeres quisieron eso desde hace muchos años. Y gracias a todas las personas que han hecho este sueño una realidad. Y un día que nos viene a dar la oportunidad de por fin independizarnos del Cantón Central de Punta Arenas, que siempre ha sido complejo para poder trabajar los presupuestos, los recursos que siempre nos competen por ley. Monteverde amanece con un ambiente de mucho por hacer de ahora en adelante para poner a punto el cantón para el 2024. Natalia, es la información que tenemos acá desde Monteverde. Regresamos al estudio principal de Telenoticias con más información. Muchas gracias, Jerry.